Autoridades del municipio de Teotitlán del Valle enfatizaron que en esta comunidad no hay conflictos de poder, pues las elecciones para elegir a sus representantes municipales se siguen llevando a cabo por el sistema de usos y costumbres. Pues aquí en el municipio todavía estamos manteniendo usos y costumbres. Hasta la fecha, pues gracias a Dios no hay conflicto, no hay partido, no hay. Todavía estamos tranquilamente. Ismael Pérez Martínez, síndico municipal de esta demarcación, refirió que las elecciones se han realizado sin ningún tipo de conflicto, pues la mayoría de los habitantes aún tiene la idea de los ancestros de servir al pueblo sin ningún interés. Pues por ejemplo, ahorita ya estamos preparándonos pues para entregar todos los muebles, todos los, resultados. Estos 3 años que estuvimos, sí, trabajó. Ahora falta unos detallitos para entregar, sí. Pues sí, los demás calles también, del drenaje, del agua potable, la calle pavimentado. Por tanto, explicó que las elecciones por sistemas normativos internos que se realizaron en el mes de agosto en esta comunidad se llevaron en un ambiente de paz y tranquilidad. Cada uno de los 5.000 habitantes emitió su sufragio. Asimismo, se contó con la respectiva vigilancia de los órganos electorales. Sí, precisamente, pues el estatuto del Consejo Electoral, ¿no? Pues sí, también ya está incluido 2 mujeres en el cabildo. Sí, ya pues ya está aceptado el orden, digamos, ¿no? Sí, ya para el día 1 de enero van a recibir y también con ellos tienen que incluir 2 mujeres. El síndico municipal precisó que la entrega-recepción la harán de manera transparente, detallando las obras públicas realizadas durante la administración 2013 al 2016. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.